Una ciudad, hablando de esta ciudad, con la Ciudad de México, pues merece muchos espacios de cine, muchísimos más. O sea, no podemos solo quedarnos con las grandes empresas que nos ofrecen cine. La idea principal de este espacio es poder presentar un cine alternativo, un cine no comercial. Seguir llevando este cine que no se ve al público, seguir formando públicos. El cineclubismo en la Ciudad de México es un movimiento que resiste, un movimiento apasionado y un movimiento loco.